Muy buenas noches a todos nuestros muy estimados y muy estimadas radio oyentes aquí en Radio Voz de Gracia, rvdg.tv, y también a nuestros muy estimados y estimadas oyentes en el canal MCC, Música Cristiana Conservadora, en YouTube, transmitiendo en cadena con esta transmisión en vivo aquí en nuestros estudios de grabación y de producción televisiva. Y específicamente los jueves salimos directamente del control del estudio de grabación, porque el instrumento aquí principal es esto que está aquí, el piano, que Dios nos ha permitido tener para poder no solo hacer la producción, sino también desde hace ya 6 meses estar saliendo con este programa en donde traemos himnos del ayer que son para hoy, porque estamos trayendo himnos cuya música está en dominio público. No traemos letra. Si tuviésemos la facilidad de tener un ingeniero de sonido, que es lo que este servidor es, pero aparte, sentado allá abajo en los controles y con una pantalla gigantesca donde se pueda estar cambiando y preparando las diferentes letras y nos ayudara a ir escribiendo la letra, preparando las plantillas, podríamos presentar algunas letras siempre y cuando no estén en el dominio público. Eso es para contestar a quienes preguntan de vez en cuando, y es natural que pregunten, explicarse en la ocasión anterior, pues la pregunta surge naturalmente. Podríamos poner letra cuando se trata de original por Juan Cabré, quien falleció a principios del siglo pasado, de hermano Vicente Mendoza en México, quien ya falleció hace tiempo también, y hay algunos himnos que él ha escrito la letra. Pero lo demás no se podría como quiera, porque no está en dominio público. Confío que esta noche la selección de himnos sea de bendición al alma de cada uno de ustedes, cada una. Estoy consciente de que probablemente voy a estar interpretando varios himnos que tal vez nunca lo hayan cantado en sus iglesias. Sin embargo, está en el himnario, que de donde estoy sacando estos primeros grupos, que es el himnario de gloria. Después, pues, estaremos siguiendo con otros himnarios, y como tenemos una lista alfabetizada, pues uno coteja enseguida, y si estamos yendo a través de los himnos en el himnario popular, que es el antiguo himnario bautista, pues si ya el himno se tocó acá, pues entonces no se toca de nuevo hasta que hayamos completado todos los himnos que entendamos el Señor nos dirige a interpretar para recordarles a ustedes. Ya vamos por más de 160 himnos, que si fuera a cantar, digamos, uno cada domingo en su iglesia, casi. Y pues la meta es recordarles himnos que antes cantaban, que dejaron de cantar, para estimular a ustedes que, como creyentes, siendo miembros de la iglesia donde usted asiste, sea un vehículo para recomendar esta himnología, para que vuelvan a incorporar. Y bueno, sería de una vez que se descarte mucha música que han traído a la iglesia del Señor, que realmente es del mundo. Y algunas cositas que suenen espirituales, bueno, podría ser, pero el conjunto de música y todo el ritmo y todo lo que le ponen daña lo poquito bíblico que pudiera tener. De hecho, hoy recibí una carta, un correo electrónico, donde se estaba promocionando un grupo, parece que es un trío, en Argentina.
Y entonces la palabra misericordia está dentro del título. Suena bonito. Y se están dirigiendo a mí como el director de Radio Voz de Gracia. Pues yo lo escuché completo. Y básicamente lo que se hace es, entre dos o tres otras palabras, repetirse constantemente, constantemente la misma cosa. Y entonces el ritmo ya, bueno, la persona incluso declaró el tipo de ritmo que se está usando. Y es sencillamente música del mundo. Y yo sé, es con el intento de apelar al mundo, pero la hermosura del Evangelio no es el mundo, es la belleza de Cristo, es la belleza y la santidad de su santa palabra. Antes de orar, para iniciar, quería mencionar y darle las gracias de una vez, si está escuchando, no voy a mencionar su nombre, pero una hermana en Cristo de México, de donde hay unas cuantas personas que escuchan este programa, me había escrito hace ya unas cuantas semanas, yo creo que va un par de meses tal vez, y me había pedido que si era posible hacerle llegar la partitura del himno Si Cristo Vive. Y yo le contesté que sí, que con mucho gusto, y la única condición que yo pongo es que no den a publicar, porque yo soy el dueño, nosotros somos los dueños de la música y para compartir en la iglesia del Señor, para eso estamos y por eso el Señor me lo dio y así es que yo quiero que sea. Y yo siempre pues pongo esa condición por si acaso. La hermanita me escribió y me dijo que recientemente, en estos recientes días, un coro, un grupo de damas cantó el himno en la iglesia. Y yo me alegré muchísimo. Entonces le contesté, porque tenía varias preguntas, y le dije, mañana trataré de contestar según pueda. Es decir, envié una respuesta rapidita para que no se quedara esperando. Qué bueno es que se vaya regando esta tecnología. En esta noche estaremos presentando de nuestros himnarios el himno de volumen 3, el número 1, que ustedes escucharon. Y por alguna razón, yo no sé cómo fue, porque yo había mirado la pantalla y me decía que el próximo audio que se iba a escuchar era el número 1 en un CD que yo acabo de hacer hoy, que lo que tiene son dos selecciones. La selección instrumental para usar al principio y al final y la selección cantada. Y yo antes de empezar miré y vi que estaba en el número 1. Por alguna razón, cuando ponché el botón para iniciar, cayó el número 2. Así que dejé que cantara una estrofa completa, bajé volumen y entonces di curso a el instrumental. Se intitula Oye Dios Mío y ya pronto estaremos presentándole la letra al frente suyo. Así que reiteramos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a su presencia, sea a través de iPad, iPhone, computadora, como sea. No estamos transmitiendo simultáneamente en la radio nuestra emisora, porque sencillamente se complicaría mucho, porque como tengo que moverme aquí arriba y los cambios de la radio hay que hacerlos allá abajo. Pero se está transmitiendo también en MSC, en YouTube, gracias a Dios por cada uno de ustedes, y pueden dejar sus comentarios. Antes de orar, para comenzar, les había propuesto hace ya una semana, tal vez hasta más, pero yo creo que fue la semana pasada, que me dejaran, serían más cómodos para ustedes escuchar un estudio bíblico sobre lo que tiene que ver con las celebraciones que Dios ordenó para su iglesia. Y dentro de eso, pues, entra la temática que se mueve en el mundo y se conoce como el nacimiento de Cristo en el mes de diciembre. Y queremos presentarle este estudio. Hay un estudio de hace muchos años en la radio, en nuestra emisora. Y básicamente le voy a poner el mismo título, pero que dando en televisión voy a dar un poco más de información. No es complicado, es sencillo. Lo más difícil, lo más complicado
es la costumbre nuestra a lo que es tradición. Y hay tradiciones que están tan y tan compenetradas dentro de nosotros que siquiera considerar que tal vez en la tradición hay algo fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de orden ante los ojos de Dios, se hace muy difícil aún para cristianos. Y eso no pone en tela de juicio su fe, la sinceridad de su profesión de fe en Cristo, por nada. Yo conozco un pastor que una vez hablando con él hace muchos años, me respondió y me dijo, a mí no me van a quitar. Y entonces él se estaba refiriendo al arbolito. A mí no me van a quitar el arbolito de mi hogar con mi familia. Así que, considerando que es un tema de importancia y que estamos en un tiempo adecuado para considerar, tomé la decisión en base a que en miércoles muchas personas tienen servicio. Hablo de creyentes, claro, en su iglesia. Otros tienen jueves. Aquí hay servicio el jueves. Hubo quien dijera, cualquier día, no importa. Así que lo que he decidido hacer, a no ser que cuando termine este programa y yo vea los chats y veo un océano de comentarios y dice, no puedo. Si yo veo eso, entonces yo hago un cambio, se lo notifico al hermano José allá en MCC, a quien damos las gracias por transmitir en cadena con nosotros. Y pues cambio el día. Lo dejo tal vez para la otra semana y consideramos la otra opción. Y lo que decidí que sería más conveniente, para mí al menos, es martes. Martes en la noche a la misma hora de este programa, a las 9. 9 Puerto Rico, eso viene siendo a las 7, Costa Rica. Y en la parte oeste de México, los Estados Unidos, me imagino que 3 horas o hasta 4 horas más temprano. Así que el martes en la noche, si no hay, como dije, un océano, un mar de comentarios diciendo, ay no, por favor, el martes no. Pues a las 9, con la ayuda del Señor, si estamos aquí todavía, traeremos ese estudio de la palabra del Señor y estaremos considerando también otra data que tiene que ver con la historia natural. Y todo combinado, todo junto, también historia de las religiones en el mundo, particularmente las que originan en lo que conocemos generalmente como paganismo. Sería el martes, con el favor del Señor. Bueno, ya con esos comentarios vamos a dar inicio, pausando primero para orar y pedir a Dios su dirección. Amado Padre Celestial, te damos gracias por concedernos esta noche para poder llegar a través de este medio a las almas que tú has dispuesto que estén en sintonía. Permite, Señor, que este vaso de barro pueda ser útil en tus manos, llevando con sencillez y de forma clara, nítida, la música de estos himnos. Y confío, Señor, que la letra de muchos de los himnos sea conocida, sea recordada por muchas almas que sintonizan y permite que esas almas sean instrumentos para reincorporar muchos de estos himnos al cántico en la iglesia donde se ha dejado ya. Y todo, Señor, lo pedimos para que tu nombre sea glorificado en todo, en el dulce nombre de Cristo. Amén. El primer himno que vamos a presentarles es uno que se quedó del jueves pasado. ¿Cuándo te quiero más? Es el número 142 en el himnario, en los himnos de gloria, que es el himnario rojito. 142. ¿Cuándo te quiero más? Thank you.
¿Alguno de ustedes conocía ese himno? ¿Cuándo te quiero más? Es interesante y a la vez es penoso. Pero aún hablando de himnarios más recientes o himnarios más antiguos, pero tomando el ejemplo aquí del Himnos de Gloria, Cantos de Triunfo, que tengo una edición un poco viejita, pero este himnario tiene 329 himnos. Y yo me aventuro a pensar que probablemente en ninguna iglesia local llegaron a aprender a conocer todos los himnos. Y cuando se publicó el himnario, personas se tomaron el trabajo de ir haciendo la colección, de ir tomando decisiones y de juntar esos himnos. Y es una pena, pero recordando algo que comentó un muy querido hermano que sintoniza a menudo este programa, que el himnario de su iglesia tiene muchísimos himnos, cientos, creo que dijo 600 y pico. Hay algunos que tienen 700 y pico. Y solo se canta un pequeño grupo de himnos. Quiere decir que se repiten, y se repiten, y se repiten, y entonces no se aprenden himnos que son nuevos. Y ese himno que acabo de tocar es un himno muy hermoso. Tiene una letra muy sencilla y está hablando acerca de la relación con Cristo, del amor del creyente, del salvado, de la salvada, hacia su Señor. En este momento voy a tocarles el himno 143 del himnario de Gloria, Himnos de Gloria. Y creo que también este himno será uno de esos en donde probablemente no se ve un poquito difícil, se ve un poquito más largo. Por lo tanto, lo voy a tocar una sola vez. Y usted escuche, si acaso alguien dice, toque otra estrofa porque yo conozco, lo siento, no tengo aquí cómo ver, no tengo cómo escucharle su reclamo, no tengo los chats al frente. Pero se intitula Voy a la Ciudad Celeste. Voy a la Ciudad Celeste. Junto a ese himno, en el Himnario de Gloria, el número 144, hay un bien sencillo himno, bien corto, que se intitula Oh, cuánto amo a Cristo.
pienso que tal vez los recordarán y a lo mejor irán cantando parte de la letra. O cuánto amo a Cristo. ¿Lo recordaron algunos de ustedes? Oh, cuánto amo a Cristo. El próximo himno que voy a traerles es el número 146 en el mismo himnario de Gloria. Y de hecho es uno de los que se quedaron el jueves pasado. Se intitula Busca por mí, busca por mí. En inglés el título es Seeking for me. Antes de cerrar el micrófono para interpretar el himno, les quería, vamos a decir, mostrar, pero no había preparado a la cámara indicada, y yo creo que yo moví también la cámara en algún momento, así que no sé si está dirigida exactamente como debe estar. Está bien, ok. Esto que está aquí, como está de lado, casi no se puede ver, lo voy a levantar. Lo miran así. Si alguno de ustedes sabe lo que es lo que era un órgano Hammond, H-A-M-M-O-N-D. Estos controles que están aquí son uno de cuatro que trae el órgano Hammond, que ahí fue donde yo comencé a los 15 años tocando en un Hammond nuevecito, un B3. Pero obviamente el órgano es grande, un mueble grandísimo, son dos teclados de 5 octavas. O sea, 60, 61 teclas o notas en cada manual. Y entonces hay un grupo de teclas de color inverso que lo que son es interruptores
o en inglés la palabra pues switch, que al uno darle, uno lo presiona, entonces hace clic y se asigna una combinación de esto que está aquí. Y dos de esas selecciones, de esos interruptores, que son estilo tecla, en cada manual, uno arriba y uno abajo, pues conduce a, de esto que yo le enseñé ahora, pues uno o el otro grupo, que uno lo tiene ya preajustado y lo puede ir ajustando según está tocando. Pues esta unidad que está aquí, que viene de Alemania, tiene la electrónica adentro para reproducir el manual de arriba, que ya mismo lo van a ver aquí puesto, pero obviamente no del órgano, ese particular. Aquí no cabe ese mueble y yo no tengo con qué comprarlo. Eso vale largos miles. Los originales pues serían restaurados. Y entonces el otro teclado estaría aquí abajo y este aparato tiene la electrónica, la capacidad para reproducir todo lo que se puede hacer en el manual de arriba, en el manual de abajo y en el manual o en el clavijero de los pedales, el pedaleo de lado completo. Yo no tengo eso aquí, no lo voy a tener, pero este aparato tiene esa capacidad para poderse conectar y uno pudiera montar literalmente y sonar idéntico a un órgano Hammond. Esto fue un donativo de uno de nuestros oyentes, a quien, claro, ya se le ha dado las gracias muchísimo, creo, y si fuera por teléfono, pues, con vos, una persona a quien aprecio muchísimo, y ayudó a conseguir, y entonces me sorprendió diciendo que no tenía que enviar el dinero, que lo estaba donando. Y yo estoy esperando que pueda el jueves que viene ya por lo menos usar, porque no es que voy a dejar de tocar el piano, es que vamos a incluir de vez en cuando órgano, y ese se controla individual, totalmente aparte. Es posible que le ponga el segundo manual desde aquí, que lo podría controlar, pero también quiero hacer las cosas más sencillas cuando se trata de transmisión en vivo. Y el aparato como tal, ya que lo enseñé, ay, es que esto pesa, la verdad, es que esto pesa un montón. Déjame empujar los controles para adentro, que no quiero que se vayan a romper. Esto es lo que viene. Entonces yo fabriqué, me tomó varios días bregar en caoba y fabricarlo entonces, porque ya tiene como unos filos, unos bordes. Entonces ella encaja y queda levantadito y espacio para levantar y todas las conexiones son en la parte de atrás. Y ahí es donde va a estar. Y así pues está a mi mano, cerca, y puedo bregar con él. Así que gracias a nuestro estimado oyente que hizo esa donación para usarse aquí en la obra del Señor. Y aquí no se hace ninguna otra cosa. Aquí no hay parte del tiempo haciendo cosas seculares. No sería pecado hacerlo si tuviera que ganarme la vida haciendo grabaciones o anuncios, pero desde que nos entregamos al Señor para servirle 100%, el Señor nos ha suplido de una forma o de otra donativos, ofrendas. Ahora mismo hay un matrimonio que andan por los 95, 96 en los Estados Unidos. Todos los meses nos mandan una ofrenda y eso se añade a otras ofrendas y de eso es que vivimos, de eso es que se paga la luz y todo ese tipo de cosas. Así que gracias a Dios por esa provisión. Pues vamos entonces a tocar este himno, Busca por mí, el himno 146 del himno de gloria. Thank you.
himno sencillo, himno precioso, melodía bien similar a unos cuantos otros himnos. De hecho, aún teniendo yo aquí de frente la partitura, al ir por ciertas partes, mi mente, mi espíritu estaba oyendo partes de otros himnos. Y así sucede. Porque mire qué maravilla cómo es la música. Miremos nada más una octava en el piano, que es el instrumento básico, donde uno puede aprender más rápidamente, creo yo. Y si después pasa a trompeta o a guitarra o lo que sea, pero tiene una formación en cuanto a lo que es el conjunto de las notas y su relación, sus armonías, etc. Y una octava, pues lo que tiene son 12 notas. Y cuando llegamos al número 13, estamos volviendo otra vez a la primera. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estamos yendo otra vez. Y de esas 12 notas, a través del registro, ¿verdad? Alto, bajito, se compone toda música. Imagínense los cientos de miles, yo me imagino millones de piezas musicales han sido compuestas. Y cómo uno se cuida para no imitar, para no copiar. De hecho, a mí me sucedió en una ocasión hace muchos años, todavía mi madre estaba viva. Creo que todavía papi también, mi padre estaba vivo, no se había ido todavía. Y yo estaba estudiando para un mensaje, una predicación en nuestra iglesia. Y estaba en el Evangelio de Juan. Y estaba precisamente en la porción donde se narra, y Juan es el único que narra esa porción en muchos capítulos, o sea, múltiples, de la cena del Señor y todo lo que aconteció allí. Y de momento yo estoy pensando, estoy sintiendo esta melodía y la fui anotando y fui poniendo las palabras que el Señor puso en mi corazón. Lo toqué y lo preparé todo. Y se lo envié en un cassette a mi madre. Y ella me escribió a la semana, bueno, ella escribía siempre, toda la semana, ella escribía. Y me dice, David, lo está diciendo en inglés. Esa melodía es de un coro que es así, así, así. Y yo dije, ándale, yo no me acordaba de eso. Y es que eso estaba dentro de mi mente, adentro, desde que era jovencito. Y entonces, claro, yo le di las gracias. Yo le dije, gracias por avisarme. Yo no me había dado cuenta. Parece que estaba tan enterrado dentro de mi cerebro y mi espíritu, que no me estaba dando cuenta que lo que estaba saliendo, yo creía que era algo que Dios me estaba dando original y no era. Así que enseguida me senté y Dios me dio una melodía particular, distinta, y esa es la que aparece con esa letra en nuestros himnarios. Aquí hay uno que yo creo que deben recordar, deben conocer. Se intitula en el himnario de gloria, las buenas nuevas. Sin embargo, en otros himnarios se intitula aprisación. Pero que la letra que está aquí, la traducción, no es la traducción de aprisación, pero es la música. Así que yo estoy tocando, porque en este himnario no aparece ese himno con ese título, aprisación. Y lo voy a interpretar, las buenas nuevas. Y si usted lo que recuerda es la letra de aprisación, pues usted allá lo canta, según usted mejor pueda. Thank you.
Aprisación. En este momento quiero presentarles el himno de nuestros himnarios, el que usted escuchó la melodía al comienzo, a la entrada de este programa. Y lo estará cantando don Félix Paulino, ya fenecido, es quien nos grabó la inmensa mayoría de los himnos. Hay varios que tenemos a asunto de quiero que tenga el tiempo, el ritmo correcto según se compuso. Y del volumen número 3 nos faltan unos cuantos. De hecho, uno de los himnos del volumen número 3, que se intitula Decir Adiós, solo es decir hasta mañana, grabado con voz, solamente estuve tentado de poner ese esta noche y sencillamente dejar que usted se deje llevar por la melodía que se acentúa bastante claramente en el piano. Y si acaso de vez en cuando yo, pues, alguna parte, yo no tengo voz de cantante, no tengo el vibrato natural. Y pues, en circunstancias así, televisándose en vivo, pues prefiero no. Lo hago en el servicio de los domingos por la noche, para ayudar a que se cante, porque se toca una pista y se canta, pero no sé, como que aquí no me da el ánimo de hacerlo, porque sé que no soy cantante. Pero ahí tiene la letra de frente y voy a ponchar aquí el botoncito y espero que me salga correctamente la voz para que usted escuche y pueda cantar este himno de nuestros himnarios cantado el Señor, un cántico nuevo, de volumen 3, el número 1. Oye, Dios mío, quiera el Señor que esta letra en este momento para usted sea un reflejo de su sentir y de su petición, de su oración a Dios. Misericordia.
Oye, Dios mío, ayúdame hoy. Le puedo asegurar que esa letra, cuando nació dentro de mi espíritu y se plasmó sobre un papelito en blanco que tenía dentro de la Biblia, no fue algo planificado, fue algo que Dios me dio en ese momento. Y guardaba relación precisamente con lo que es la letra. Señor, ayúdame. Yo realmente, si me pongo a pensar, si soy honesto, y considero usted esto para usted, si soy honesto conmigo y soy honesto ante Dios, no creo que haya habido en mi vida un momento donde yo conscientemente pudiera decir, oye Señor, no te necesito, no necesito tu ayuda. Por el contrario, la necesidad oscila entre te necesito y te necesito mucho. Ayúdame, guíame, tranquilízame. Auméntame la fe. Y de hecho, pronunciando esas palabras, auméntame la fe, nos debe recordar el hecho de que surgen precisamente cuando el Señor instruye a sus discípulos a perdonar. Y ahí es que ellos piden, auméntanos la fe. O sea, es difícil perdonar. Por lo menos en cosas que son de peso, que son de seriedad. Pero cuando la gracia de Dios domina el corazón, el Espíritu Santo nos ayuda a poder perdonar. Definitivamente necesitamos de su ayuda. Los que no conocen a Cristo necesitan urgentemente, no sencillamente de su ayuda, de su salvación. Necesitan buscar de Dios, mientras puede ser hallado, antes de que sea demasiado tarde. Por eso la palabra nos dice también, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué? Misericordia. Mientras estábamos presentando este himno, oye Dios mío, me puse a saltar algunos himnos, como siempre hago cuando ya estamos en esta, vamos a decir, última media hora o menos. Y voy a presentarles el himno 152 del Himnario Himnos de Gloria. Este himno, yo recuerdo cuando se cantaba en la iglesia donde yo era organista, donde era miembro. Pero también lo recuerdo como la música sobre la cual montaron una canción para usar en la evangelización a los niños. Tal vez alguno de ustedes, cuando llegue al coro, dirá, ¡ah! Me acuerdo de eso. Cristo ama a los niños. Pero tal vez no se acuerde. A mí me sonaba porque en la evangelización de los niños fue que vinieron a trabajar mis padres en el 1946, retirándose en los años 70, ya yo de la casa, de la familia, o sea, de la casa me retiré en el 61 cuando me casé con mi bella novia y esposa. Pero claro, siempre se daba la vuelta por allí muy a menudo. Y siempre estaban ocupados en la evangelización. Mi padre particularmente, que era el que salía, en bicicleta iba por diferentes senderos en las montañas. Una vez tenía una bicicleta con un motorcito.
No sé cómo se... Bueno, yo me acuerdo la marca Wizzr, Wizzr. Una vez se me quemó parte del pantalón del calor que salía del mofle cuando me llevaba sentado atrás. Han pasado muchos años, pero sigue siendo la verdad: bienaventurados los de limpio corazón. Número 152. Himnarios, himnos de gloria. Bienaventurados los de limpio corazón. De hecho, mientras estaba tocando, me estaba pasando la letra en el coro que trata de los colores, de las nacionalidades, de los niños, en inglés. Yo lo estaba, porque lo aprendí desde chiquito. Tantos años escuchando yo el Evangelio de mis padres y en casa, en tiempos de oración, de devocionales, conociendo al Señor en mi juventud y sirviéndole ya en la música desde los 15 años. Qué bendición ha sido saber que el Señor me limpió. En la sangre de Cristo me limpió el corazón, dándome vida eterna, dándome esa esperanza real de verle algún día. En este momento vamos a dar un saltito sobre dos o tres himnos y voy a tocar este. Se intitula Santo, 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 Señor Jehová. Cuando miro la partitura del Himnario de Gloria, pues está el compositor y entonces está el título en inglés. Pero donde está la letra no me da un compositor, perdón, un autor y entonces un traductor.
Vicente Mendoza, que compuso ese poema y lo montó sobre la partitura musical de el himno Nuestro Sol se pone ya. No sé si alguno de ustedes recordarán la letra Santo, 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 Señor Jehová, o si recordarán la letra Nuestro Sol se pone ya. Es la misma música, así que la voy a tocar dos veces, y usted allá recuerde y cante. Y alabe al Señor, glorifica al Señor, adore al Señor a través de la música, con la letra que usted recuerde. Al principio de estos programas hablé unas cuantas veces acerca de mi hermano Rey Robles, barítono famosísimo, conocidísimo, amado en los Estados Unidos y en México antes de conocer a Cristo y luego de conocer al Señor, ahí sí que amado por el pueblo de Dios. Tuve la bendición de ser su pianista u organista. De hecho, cuando andábamos en una guagua Volkswagen viejita, ¿alguien de ustedes se acuerda de la guaguita Volkswagen? Parece una caja de zapatos. La puerta del lado se echaba para atrás y metíamos ahí adentro el órgano. No este aparatito chiquito que yo tengo aquí, el órgano Hammond grande, con la bocina grande.
Y en la mayoría de los lugares, el acompañamiento al hermano Rey Robles era en órgano. Ya en nuestra iglesia era piano casi siempre, a pesar de tener allí un órgano Hammond. Pero teníamos un piano de concierto. Y cuando se daban conciertos en salas de concierto, valga la redundancia, pues se usaba pianos y se procuraba que estuvieran afinados, aunque no siempre estaban como deberían estar. Uno de los himnos que cantaba el hermano Rey Robles es este. El número 160 en el himnario de gloria. Hay un mundo feliz más allá.
Quedan unos cuantos himnos, pero vamos a terminar con uno. Y estoy aquí decidiendo con cuál me voy. Algo ahí curioso. El himno es el 163, por si acaso alguien tiene el Himnario de Gloria en sus manos. Himnos de Gloria es el título. El número 163 se intitula Voz de Gratitud. Es el título en el Himnario Himnos de Gloria. En inglés, el título de este himno es He is so precious to me. Él es precioso para mí. Y yo conozco la letra de lo que es la traducción correcta de este himno. No creo que este sea una traducción. De hecho, es de Vicente Mendoza otra vez, así que es él poniendo un poema original sobre una música. Y yo me he sentado aquí, yo toco el himno, y en el coro donde dice precioso es Jesús para mí, no está en ninguno de los himnarios en español que yo tengo. Me he puesto a buscar y a buscar y a buscar. A lo mejor, como José, allá en MCC se pasa todo el tiempo bregando con la reproducción de la música y restaurando, y tratamos de colaborar donde podamos. A lo mejor tú sabes o tú te encuentras cuál es el título del himno, porque yo lo he buscado bajo cuanto título se me ocurre y no lo encuentro en ningún sitio, en ninguno de los himnarios de Gloria, Voz de Alabanza, y debe ser, el título debe ser Precioso es Jesús para mí. Pero es con esa letra que en mi corazón yo lo entono, y yo lo voy a tocar ahora aquí, confiando que sea de bendición a su alma, y con esto terminamos este programa.
Y así damos por terminado este tiempo, en lo que escuchamos la salida. Yo creo que pondré la letra, aunque sea algunos segundos, como he hecho en ocasiones anteriores. Gracias, hermanas, hermanos, amigas, amigos, por estarnos recibiendo. Confío que haya sido de bendición a su alma, que no sencillamente algún recuerdo haya traído esa memoria, esa letra, sino que algo en el mensaje haya tocado, haya hablado a su corazón. Y que era el Señor de aquí, que tal vez, por ejemplo, ese himno. Dígale a su pastor, necesitamos cantar alguno de estos himnos. Mire este, se nos recordó este himno la otra noche. Es un himno precioso. ¿Por qué lo dejamos? A fin de cuentas, quienes van a decidir si dejamos a un lado los himnos o no, son las personas responsables ante Dios en la iglesia local. Sí, yo sé, están los publicadores. Y como yo le dije, por ejemplo, aquí en esa línea de himnarios que todos son en español, está el último, es el himno del libro, se llama Libro de Liturgia y Música o Canto, de la Iglesia Luterana, que me incluyeron tres de los himnos, o un himno y dos coros que el Señor me dio a mí. Canto, Señor, por tu gracia infinita y gloriosa, está en ese himnario. Y usted busca de Fanny Crosby y no hay. O hay uno, creo que es uno. Pues es obvio que seres humanos, por las razones que sea, cada cual va a dar cuenta a Dios por las motivaciones, por lo que sea. Pero si una publicadora deja de publicar ciertos himnos y uno recuerda, entonces lo que tiene que hacer es, como yo he visto hacerse, de hecho yo llevé varios conciertos de piano, que si no son conciertos, sino que yo llevo himnos, enseño, yo acompaño al piano para que la congregación cante y así yo estoy ministrando la palabra y lo hago luego de un breve estudio bíblico sobre la música. Y yo vi que ellos tenían, además de su himnario, tenían pues una carpetita adicional, no recuerdo cómo estaba encuadernado, si era con argollas o qué, pero tenían un grupo de cánticos que no estaban en los himnarios, y sé que algunos eran himnos, otros eran coros, puede ser que algunos son de esas cosas modernas que sacan, que no dicen mucho, pero que mueve mucho la carne y la persona se excita. O sea, no sé. Pero yo sé que me invitaron como tres veces. Y en dos ocasiones llevé al varón que me cantó el himno ahí, que ya feneció, ya no está con nosotros en planeta Tierra, pero yo lo traje de la República Dominicana. Y entonces él cantaba los himnos de nuestros himnarios, cuando se enseñaban y a la vez entonábamos himnos conocidos y amados en la iglesia. O sea que no tenemos que dejarnos llevar por lo que nos imponga una, sino que agregamos. Y con las facilidades que tenemos hoy, que casi, yo diría, la mitad de la gente tiene una impresora con una computadora, y si no, tiene facilidades para hacer copia. Ahora estamos regando los himnos de nuestros himnarios a través de los PDF, que es un formato de gráfico portátil, y dándole permiso para que impriman. Y ahí ya tienen la partitura del himno de los himnos, o en Brasil, o en Chile. Un hermano le hemos estado enviando esta semana pasada, y me falta enviarle los MP3 del volumen 3. Y con eso ya van a tener la colección completa para aprender y cantar. Y me va a poner bien contento y dándole gracias al Señor cuando me envíen una grabacioncita. No importa la calidad, porque no es para hacer un disco, pero para yo poder escucharles cantar. Me lo han hecho en otros lugares, en otras iglesias. Al Señor, qué bueno. Qué bueno ser un instrumento en las manos de Dios, sin merecerlo,
pero porque Dios así lo quiso. Así que le damos buenas noches. Nos vamos despidiendo, escuchando el instrumental que escuchamos en la entrada. Oye, Dios mío, gracias a todos por estar en sintonía. Gracias, Manito José, allá en Costa Rica, por transmitir en cadena con nosotros. Tan pronto termine aquí, y el Señor me ayuda a hacerlo, te envío el video grabado ahora para que lo puedas poner ya rapidito como hiciste la semana pasada, si te es posible. Buenas noches, pues, a todos ustedes.